Finaliza la sexta jornada de la División de Honor Masculina de Rugby con victoria de El Salvador sobre el Cisneros por 21 a 16. ¿Valoraciones del partido? Valoraciones, bueno, contentos con la victoria, con el pase a semifinales de Copa, que tenía doble objetivo este partido. Y sabíamos que venir aquí era muy difícil, el Cisneros siempre es un partido dificilísimo, y más aquí en el Central, hacía varios años que no ganábamos. Durante toda la semana nos convencimos que podíamos ganar y contentos. También comentarte sobre los primeros minutos de la primera parte en los que no le habéis dado ninguna opción al Cisnero, habéis salido arrolladores. ¿Crees que esto ha sido clave en el partido? Sí, tanto los dos inicios en la primera parte y en la segunda tuvimos el control del partido, y después cuando cometimos errores y le dejamos la pelota al Cisneros, empezaron a hacer su juego y casi lo perdemos. Eso es lo que te quería comentar. Mientras han ido avanzando las partes, el Cisneros ha ido ganando confianza y se ha acercado bastante en el marcador. ¿Habéis sentido peligrar el partido en algún momento? Por supuesto, hemos perdido de 5, creo. Así que a lo último tenían balón ellos y podían ensayar y perder, y nosotros perder el partido. Así que tenemos que ser más consistentes durante todo el partido y no tener tantos baches, irnos de perder el control. Bueno, no hemos seguido las consignas, hemos estado flojos en el contacto y no hemos dominado cerca del punto de encuentro. Eso ha sido lo que nos ha llevado a estar 5 puntos debajo. Y el juego al pie han sido claramente superiores a conseguir también el territorio, y bueno, eso es todo. Creo que tenemos que mejorar a nivel colectivo para llevar estos partidos complicados adelante. Durante el inicio de la primera parte y también durante el inicio de la segunda se ha visto un claro dominio del Salvador, os ha costado reaccionar. ¿Qué creéis que ha pasado en el campo? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, probablemente salir un poco desconectados y sin tenacidad y sin determinación. Yo creo que es lo que nos falta, y bueno, ir renqueantes durante todo el partido pues no es fácil. Entonces, ¿El Salvador justo vencedor de este partido? Justísimo. Nada, creo que fue un partido muy ajustado sobre el final también. Empezamos muy bien, creo que imponiendo nuestro juego, y ya sobre el final nos tocó defender mucho, y eso también es mérito del equipo, de aguantar fases y fases, y obtuvimos la victoria. Bueno, te quería comentar sobre la asistencia que has dado en la primera parte, una patada a la esquina derecha. ¿Cómo lo has visto desde el terreno de juego? Bueno, creo que fue mérito del equipo llegar a la zona. Después de un poco de trabajo de delantero se vio el espacio y bueno, lo aproveché nada más. También comentarte los primeros minutos que han sido arrolladores del... No le habéis dejado ninguna opción al Cisneros en los primeros minutos de la primera parte. ¿Crees que esto ha sido clave en el encuentro? Sí, totalmente. Creo que cómo empezamos fue clave, porque ya sobre el final, bueno, bajamos un poco la energía, creo que ellos tuvieron más protagonismo, pero sabíamos que el partido iba a ser muy difícil, porque no solo jugábamos División de Honor, sino que también era Copa del Rey, y bueno, estamos en semifinales. Sin embargo, en los últimos minutos de la primera parte y en la segunda, el Cisneros ha empezado a volver al marcador y a meterse en el partido. ¿Crees que vuestro inicio os ha generado confianza y por eso el Cisneros ha crecido en el partido? Sí, creo que son detalles, siempre los partidos de rugby son detalles, y tal vez tuvimos en algunos momentos un poco de energía baja y ellos la aprovecharon, y bueno, siempre venir acá a jugar un partido es muy difícil, así que bueno, fue un buen encuentro, creo yo. Creo que lo perdimos por nuestros propios errores y ellos los aprovecharon muy bien, así que por ese lado lo felicito a ellos. Te hemos visto en una acción durante la primera parte que has tenido una lesión aparatosa, que han tenido que entrar las asistencias médicas. ¿Cómo ha sido esa acción, que desde la grada no se ha visto muy bien? He ido a buscar la pelota al aire y sentí un contacto por debajo y he caído con todo el peso en mi cadera y nada, fue simplemente un golpe duro. Durante la primera parte hemos visto que El Salvador dominaba, que os ha costado reaccionar, que se han puesto por delante en el marcador muy rápidamente. Luego durante la segunda parte también hemos visto lo mismo, que El Salvador ha vuelto a dominar y habéis vuelto a tener una reacción. ¿Creéis que habéis reaccionado tarde en ambos momentos? Sí, creo que hemos tardado unos 30 minutos para imponernos defensivamente y nos ha costado esos puntos con los cuales perdimos. Y por último, ya para terminar, ¿crees que El Salvador es el justo vencedor de este partido? Absolutamente, han aprovechado los errores que hemos tenido y se lo han merecido, así que los felicito. Genial, muchas gracias. Muchísimas gracias.